Fran, dicen que tener sexo con calcetines ayuda a la intimidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Con calcetines? ¿Con calcetines, sí? ¿Dónde va el calcetín, por ejemplo? Muy buena pregunta. Bueno, para eso tenemos una experta que nos puede... ¿Qué nos puede decir todo esto? Que pase, por favor, aquí en este plató. ¡Eh! ¡Happy Jane! Por favor, asiento. Bailando con todas mis cositas. Con toda la maleta. ¿Sí? ¿Se va de viaje, Happy Jane, que viene con maleta? Es que yo ando paseando siempre mis adminículos. O vienen los calcetines. Bueno, los calcetines, de hecho, estamos regalando calcetines. En este momento, en Happy Jane, si tú compras ciertos juguetes, llevas un par de calcetines gratis. ¿Y si es por este titular, Happy? Sí. Porque... Dicen que tienes que tener sexo con calcetines ayuda a la intimidad. ¿Por qué? Explícame por qué. En estos fríos, o sea, mira, ¿qué pasa? Un orgasmo tiene que ver con la circulación de sangre. Claro. A nivel biológico. O sea, al final, sin una buena circulación de sangre, uno no logra el orgasmo. Y cuando uno tiene frío en los pies, no logra de circular la sangre como corresponde, no se calienta como corresponde, y entonces con calcetines, porque hoy en día ya sabemos, no es, es un tipo de detalle, da lo mismo si es más feo. Oye, porque... ¿con este estudio lo hacían con o sin calcetines? ¿Cómo? Con el estudio este lo hacían con o sin calcetines. Siempre. Siempre. Sí, sí. No es mata pasiones. No es mata pasiones. Hoy en día ya sabemos que la conexión, la concentración, la dedicación es lo que importa, no si uno tiene como un par de calcetines o no. O sea, dile a Rodrigo, ¿eh? ¿Ah? Que se ponga el calcetín. Pero de repente no es mata pasiones que tengáis las uñas largas, ponte tú. Mejor con los calcetines. Para eso están los calcetines. Sí. Está lo calcetín, bueno, ahí por ahí funciona, sí, entonces. Sí, no, pero es así. O sea, realmente tiene que estar cómodo, eso es lo que pasa. Si uno va a estar con frío, se va a distraerse, entonces no es válido. Mejor poner los calcetines, aunque son feos, para que tú estás cómodo, porque todos queremos que la gente esté realmente cómodo. ¿Qué te parece, Fran? O sea, ya podrían dejar la pastillita azul y ponerse calcetines chilotes, por ejemplo. Más barato. O sea, que te gustaría mejor con calcetines. No, a mí en lo personal lo encuentro mata pasiones. Mata pasiones. A mí me gusta como ese, como tocarse los piecitos, como así, como piel con piel. ¿Sabes qué yo? Pero claro, bien debajo de la sala, calentito. Pero yo lo veo, de hecho, en mi práctica personal, yo digo, empiezo con calcetines. Y después lo vamos a sacar, porque sabemos que ya entramos en calor, pero al final, si uno empieza con frío, hay que como calentarse primero. Hay algunos tips o algunos mitos que queremos ver si son verdad. Ok. ¿Ya? Y aquí lo discutimos los tres, por favor, dos contra uno. Veamos. Vamos con... Veamos el primero, ¿no? La tercera edad no tiene sexo. Totalmente mito, pero quiero decir una cosa. Está mal planteado eso, porque al final, ¿qué piensas cuando tú piensas en sexo? ¿Qué para ti es sexo? Una relación íntima, ¿no? Una relación interesante, llegar a compenetrarse con la persona. Compenetrarse. A ver, allá vamos un poco mal, porque uno dice como la tercera edad no tiene sexo, quizás no tienen tanta penetración, ¿ya? De un pene dentro de una vagina, por ejemplo, pero sexo tienen, y sexualidad e intimidad que dijiste al principio. Me gusta eso. ¿Pero qué opinas tú? O sea, estoy de acuerdo que en el fondo el sexo es mucho más allá que solamente penetración. Entonces, claro, por supuesto. Bueno, hay muchas formas, además, por lo demás. Hay mucha gente de tercera edad que va a tu local. Mucho. ¿Sí? De hecho, yo diría como mi público es bastante mayor que la gente piensa. Yeah. Y al final, o sea, se puede disfrutar de la sexualidad y el placer sexual hasta siempre. O sea, no hay edad de disfrutar de toqueteos, besos, caricias. Como digo, como no es solamente penetración, uno puede disfrutar hasta el último momento, el último día. Y bueno, además, como el clítoris, o la clítoris, como tengo acá, mira mis aros de clítoris. Este es un clítoris que acá, una forma de clítoris. ¿Son aros de clítoris? Sí, ¿no? Permíteme. Mira, lo ves, ¿quieres tocar? No, si lo toco no te pasa nada, ¿no? Estos son mis otros clítoris. Estos son los no contaminaciones nerviosas. Pero sí,
Porque esta, este órgano... Clítoris de oro. De oro. Clítoris de oro, además. El, bonito el clítoris. El clítoris es un órgano que no atrofia. Me encantó tu clítoris. No se atrofia durante la vida. Entonces se sigue funcionando siempre. Entonces con la edad no se decae el placer. ¿Pero qué pasa en el caso de los hombres? ¿Hay, allá se atrofia o no se atrofia? Mira, sí, obviamente, o sea, el periodo refractorio, que es al final el tiempo entre erección y erección, se va alargando. O sea, al final eso es una cosa que pasa con el tiempo, que tiene que ver con la circulación de sangre, etc. Pero incluso si no hay una erección... No me ha logrado pasar aquello. Todavía, no, pero igual con el tiempo, obviamente no son las mismas erecciones que uno tenía cuando era adolescente, pero se sigue pudiendo disfrutar, entregar placer, porque el pene no es el único manera de entregar por placer. Por supuesto. Bueno, pasemos a la otra. ¡Ah! Al otro mito que hay. Sí. A ver, dice, ¿el tamaño importa? Tú primero. No me mientan, por favor. Tú primero. Quiero que la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Júralo. Yo no creo importa. Que... No, a mí no me importa. A ti no te importa. A mí no me importa. No, yo creo que es que si es algo que va como dentro de como del paquete completo, iba a decir. Bueno, también no, puede pero, ser. Pero sí es puede, un factor. Puede, es un fact, eso, es un factor que sí influye. Porque... sea grandote. O sea, yo no podría como el negro WhatsApp salgo mientras arrancando eso, por ejemplo. Hay bueno, gente que son más que... trabajadores que otros, como yo, por ejemplo. Exacto, importa mucho el empeño. Yo después, mira, sigue hablando. Pero, yo creo que obviamente la atracción, la química, la oxitocina, que hay, o sea, yo creo que hay muchos otros factores que ¿qué quieres decir con el empeño, Happy? Me quedo sí, porque dando vueltas eso. Yo lo mismo que hablamos, que no todo el encuentro sexual es el coito. El coito es una sola parte de eso. Entonces, obviamente, el tamaño importa quizás para esa parte, pero si la otra persona es experto en sexo oral, experto en toquetear, y además... Uno se puede hacer experto en sexo oral también. Totalmente. Interesante, interesante. ¿No eres experto en sexo oral? No, me falta mucho por aprender todavía. Bueno, pero, sí. Oye, uno nunca deja aprender. Sí. Nunca deja aprender, chiquillo. Porque oye, mira... Oye, Marcí, fijito, ¿para cuero con tanta cosa? Exactamente. Sobre el tamaño, mira, este es un tamaño como promedio mundial, por decirte. ¿Es el promedio chileno? No. ¿Lo sacaste por Wikipedia? Obviamente sí, los tamaños en el mundo son muy diferentes en cada país. Pero lo que quiero decir, tú puedes tener un tamaño mucho más grande que eso. No sé si tengo uno más grande. No ando con uno más grande. Dios mío, me pongo nervioso. Pero digamos que esto fuera el doble de grande. Y aquí tenemos una vulva. Aquí ¿cuánto donde, mide donde más o menos ese? ¿Cuál es mi cámara? Acá. Esta es una vulva. ¿El doble de grande cuánto es? Esta, el doble de grande sería grande. Para mí estándar. Doble de esto es grande. Es estándar, ¿no? Pero lo que pasa es que da lo mismo el tamaño. No importa, porque ¿qué te voy a decir? Si tú tienes un tamaño muy grande y una erección que dura horas, pero si tú solo haces esto... adentro de la vagina, lo más probable, tu pareja, si es mujer, puede ser que no tenga orgasmo. Porque el orgasmo viene del clítoris, que está aquí lejos. Entonces, tú puedes estar con el tamaño, que lo que sea el tamaño, puedes estar haciendo así. Y no es cierto que no importa, porque al final el tamaño no es lo clave. Como aprende uno aquí. Realmente es un factor, obviamente es placentero o no placentero, la penetración, no estoy antipenetración, obviamente, pero necesito yo, como 75% de las personas que tenemos un clítoris, necesitamos tocarlo de esta forma constantemente. Tomen nota, por favor, chiquillos. Con un pene erecto, grande, que no se pierde la erección, puede estar horas haciendo esto, puede ser perfectamente que la mujer no tenga orgasmo. Porque esta es no es lo que gatilla nuestro orgasmo. Nuestro orgasmo se gatilla por el famoso clítoris. ¡Oye, qué tranquilidad! Sí, pues. Así que el tamaño no importa. Este es el famoso clítoris. Acá lo tengo. Ahí está el clítoris. Sí, pues. Oye, mira forma... qué lindo, parece una flor. ¿No es cierto? Pero mire, por favor, observe. Eso es. Señor director, mire. Eso es el clítoris. Sí. Tal aquí. Cual. ¿Cómo se siente? Y esa es... primera vez que veo uno tan grande. Porque está escondido. Está escondido muchas veces por el capuchón y se ve solamente la puntita.
Pero el resto está por debajo. Está por qué debajo. Qué lindo, me parece sí. una flor. Sí. Vamos con la siguiente, sí. por bueno, favor. Bueno, tengo más cosas acá. Qué bonito. Me encantó el clítoris. ¿La vida sexual de la mujer termina con la menopausia? ¿Es así? Bueno, es verdad, ¿no? O sea, yo creo que ya lo respondió, ¿no? ¿no? Cuando hablamos de la tercera edad. Exacto. O sea, al final, la menopausia, por definición, para que todos sepan, porque se habla mucho de la menopausia hoy día, es solamente la ausencia de la menstruación. Por lo tanto, la fertilidad. Ahí va bastante más cómodo, entonces. Sí. Entonces, al final, en la menopausia que dice mi amiga, la doctora Lore Vargas, dice, entras en la plenipausia. Claro. Después, en vez de la menopausia, es la plenipausia porque tú puedes... tener relaciones sin preocupar de quedar embarazada, por ejemplo. Maravilloso, claro. Sí, entonces, como han dicho claro. chileno, quizás que se cierre la fábrica y se abre la parque de diversión. Exactamente. Solo aseo y diversión. Claro, aseo. No, la menopausia, obviamente, está cada vez más tema de conversación. Yo tengo 46, estoy como llegando más cerca, estoy informándome. Hay mucho más información cómo las mujeres podemos seguir disfrutando más de nuestra sexualidad. Ocupando un lubricante, por ejemplo, ocupando la terapia hormonal de reemplazo. Eso es cada vez más conocido. Antes era, nadie lo hablaba, entonces uno, sí, lo puede pasar mal en la menopausia porque hay más sequedad, otras cosas que te pasan en tu cuerpo, pero no tiene que por qué terminar la sexualidad. ¿Y la andropausia? Mira, no es más o menos parecido el asuntito, porque no. De hecho, es mucho menos dramático. O sea, ¿menos dramático sí, esto? Porque al final nuestras hormonas cambian dramáticamente, a cambio ustedes se cambia, pero no ¿qué hay de ponerse un chip de testosterona, por ejemplo? Yo creo que eso viene. Eso viene. Pero cuéntanos tu experiencia. Después lo voy a contar. Pero sí. Última frase, sí. Happy. Veamos qué dice. A ver. El hombre siempre tiene ganas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Puedo contestar yo eso? ¿Sí? ¿Yo te puedo contestar? No siempre tiene ganas. No, por supuesto. No. Hay momentos en que uno dice, no tengo ganas. Obvio. No quiero. Y la mujer a veces se enoja por eso. Mira. Pero es porque se tomó la pastillita azul. No, es muy cierto, como dices tú, que las mujeres... yo hablo con muchas mujeres todos los días y sí, es un golpe... A nuestro ego. Así, como lo ocurre con cuando uno también. El hombre no tiene ganas, pero es obviamente que no tienen siempre ganas. Pero claro. Pero como culturalmente nos enseñan eso, entonces cuando dice, como tú dices, no tengo ganas, piensan, hay algo malo en mí. Claro. O sea, es como mi culpa, ya no soy atractiva, etc. Ay. Y tienen que darse cuenta que por la misma razón de que nosotros no siempre tenemos ganas, estresado, cansado o simplemente como, no sé, no le interesa, quiere ver... ¿Y si bajó la libido, ponte tú y el tipo no quiere? Mira, bueno, eso ya es otro capítulo. Pero igual hay libidos, o sea, altos y bajos por base y también hay como cosas, formas de ir trabajándolo y las parejas tienen que ir, o sea, si uno decide estar en pareja de monogamia a largo plazo, que es difícil, sabemos, o sea, no sé, por lo menos dos separados aquí, no sé, pero al final... Difícil mantenerlo, hay que conversarlo. Porque al final realmente no necesariamente la persona que tiene menos ganas está mal y tiene que subir a la que tiene más ganas. O sea, ¿quieres ir al teatro, Javier? Me encanta ir al teatro. Pero este sábado estamos junto a nuestro tremendo patador. Por favor. Y Claudio Valenzuela con esta tremenda obra cómica, Tres historias por un like. Súper actual, de verdad que sí. Muy, muy divertida. Cuéntanos, así que estamos en Espacio Diana a las 20 horas. Perfecto. Para que, sí, pero sí. Invitadísima para pero que vayas a vernos. Me encanta el tema y me encanta el Espacio Diana. Así que, sí. Te van a estar encantando porque hay ciertas cosas que se tocan a propósito de Happy Day también. Vas a ver y te vas a dar cuenta. Estamos entretenidos. Te vas a dar cuenta que sí. Y cuéntanos... ¿Cómo va la tienda en Uruguay? Cuéntanos. Sí, soy internacional ahora. Wow. Bueno, están las dos tiendas en Santiago. Les esperamos en Providencia y en Vitacura. Y también, si van de viaje, en Montevideo. Ya abrimos hace 6 meses. Va bastante bien. Y entretenido estar en otra cultura. Yo puedo decir que estamos... O sea, las mujeres tienen menos información sobre la sexualidad en Uruguay que en Chile. ¿Fue más fácil entrar allá que acá? No, o sea, al final estoy...
como un poco atrasando, o sea, lo que hicimos hace 5 o 10 años en Chile, recién estoy abriendo allá. Entonces, sí, uno piensa que Uruguay está como bastante más abierto. Yo juraba que eran más pro, fíjate. De hecho, hay un barrio rojo allá, ¿no? Mira, están abiertos de mente, pero no necesariamente tienen la herramienta y la educación sobre su propia sexualidad todavía. Entonces, lo estamos pasando muy bien allá. Yo creo que vamos a tener que llevar la obra por Uruguay. Sí, creo que totalmente. Que oye, y lo que tenemos en la obra, ¿eso viene de... No, ¿también? Sí, sí, pues. Sí, no, súper, podemos súper. Tienen que ir a vernos el sábado porque algo ocupamos dentro de la obra. Qué que son bueno. unos no. ¿Por qué? ¿Son dildo o consoladores? O sea, mira, qué buena pregunta. No se dice consoladores. ¿Sí? Ah, no se dice. Porque bueno. No es un consuelo. No es un consuelo. No. Y un dildo es un juguete. Todo, o sea, no se dice consoladores, se dice juguete. Porque vamos a jugar. Juguete sexual. Un juguete sexual o un vibrador si vibra. Y un dildo es algo fálico que no vibra. Este es un dildo. Ah, pero, ya. Por ejemplo, este es un juguete sexual. Mira, no es fálico, vibra, sirve para estimular todo el cuerpo y todos los cuerpos. Pero este sí es un dildo. Pero consolador no se dice ya. Gracias por venir, Happy Jane. Sí. Siempre muy grato conversar contigo en muchas ocasiones. Y para qué decir, con mi gran compañera Francesca, que nos divertimos, lo pasamos muy bien. Yo quería aprovechar que todos los que están mirando ahora mismo, si van a happyjane.cl o van a cualquiera de las dos tiendas, tienen descuento. Porque al final, cuando ustedes me invitan, yo quiero que más personas en Chile tienen acceso a este mundo del placer. Vía X tienen 15% de descuento. Vía X es todo. Partieron a meterse inmediatamente. Sí. Y muchas gracias y nos estamos encontrando mañana en este mismo horario. Buenas noches, gracias. Muy bien, Paco.